Hello, hello. Here we are back, coming to basically rounding up the first week. So it's great having you guys back. Thank you for joining early. Vamos a dar como siempre un par de minutos, ¿verdad? Para que puedan llegar al resto de los compañeros. Pero se reconoce mucho a los que han hecho el esfuerzo, ¿verdad? De ingresar temprano a la reunión. Espero que hayan tenido también algún chance para poder ir repasando, poder ir completando ejercicios. Hoy por la tarde, de hecho, me enviaron un listado ya de las personas que son quienes están fallando, digamos, en cuestión de los ejercicios, algunos que no han completado nada hasta el momento, según tienen 0%. Entonces, espero que ninguno de ustedes sea parte, ¿verdad?, de esas métricas. Y pues siempre invitarles a que sigan avanzando en el trabajo. Ahorita vamos a estar revisando un poco lo que será uno de los ejercicios que le estaba causando problemas a algunos compañeros. Y pues más adelante también estaremos trabajando en una actividad que considero que va a ser un poco divertida. Espero que también a ustedes les parezca. Y luego continuaremos con lo que sería, que era el pendiente de ayer, que es la conversación. También tenemos introducción a otra. Recuerden que fue lo que les mencionaba también, ¿verdad? Que pues el inglés se mejora a raíz de la práctica. Entonces, y mientras más practicamos, mucho mejores bilingües nos volvemos, ¿verdad? O sea, somos mejores en cuanto a eso. I don't know if any of you guys has done any monologue previously. Do you guys even know? Do you know what is a monologue? ¿Saben qué es un monologue? Yes, no, maybe. Melissa, what is a monologue to you? Cuando se habla de algún tema en específico, se puede hacer también como gracioso. Ajá, yeah. Sí, o sea, o puede ser, digamos, como yo lo practico eso, the way I do monologues is basically talking to myself. O sea, como, digamos, hago un poquito de investigación, just a little bit of research, y busco información acerca de un tema. Y luego, pues, me platico a mí mismo de cierta forma. Pero a veces lo hago como si fuese para una audiencia también. Sí, y, o sea, de esa forma utilizo las palabras que aprendí en esa corta investigación y voy practicando, ¿verdad? O sea, que, digamos, la habilidad más complicada, que es el speaking, ¿sí? Porque es donde más llegamos a tener esos problemas en los que nos trabamos o se nos olvida cómo algo se decía, y la gramática también se llega a notar. Porque pues cuando estamos haciendo writing, recordemos que tenemos la oportunidad de borrar y, o sea, corregir el error. O sea, es un poco más sencillo poder llegar a corregir el error. Mayra, creo que sí, así, ya está Mayra adentro. Josué ahorita sería el único que está teniendo problemas entonces. Bueno, vamos a ver si le podemos ayudar a Josué, porque igual es importante, ¿verdad?, que todos los que estén interesados puedan conectarse. Okay, somebody sent the link. Bueno. Como les comentaba, en un momento vamos a estar revisando lo que sería el ejercicio o uno de los ejercicios que estaba causando problemas hoy. Siempre les invito a que hagan lo mismo. Cuando tengan alguna duda, algún ejercicio que se les complique, pues pueden contactarme. Yo trataré de estar siempre pendiente de ustedes, así como lo estoy de cualquier otro grupo de estudiantes, porque pues me interesa mucho, ¿verdad?, que vayamos avanzando siempre. Ok, ahora voy a compartirles un poco de cuál será ese ejercicio a trabajar o ese ejercicio a revisar. Y ahí hay un poquito de un spoiler de lo que les comentaba que vamos a hacer. Y es esta actividad que, si bien es cierto, tal vez no nos ahondamos tanto en el tema, ya que es un tema de cierta manera sencillo. Es lo que les comentaba de las yes, no questions, cuando damos respuesta, ¿verdad?, a preguntas de sí o no. Y en este caso es con el verbo be, ¿sí?, haciendo uso de pues las diferentes conjugaciones del be. Esto lo hacíamos, me parece que el lunes estábamos trabajando en esto, alguien tenía dudas con ello, y pues aún han aparecido algunas otras situaciones complicadas con este ejercicio. Lo que sucede es que si leemos la parte del tema a qué se refiere esta actividad, es yes, no, long answer questions, ¿sí? Entonces tenemos que es long answer, no son respuestas cortas, porque tenemos short answers, que es, por ejemplo, digamos, are you from the United States? Y ustedes dicen solo, no, I'm not, o yes, I am, sí, y esa es una short answer, y es el tipo de respuesta que cierra la conversación y que, o sea, solamente responde a lo que se preguntó. Digamos, se aconseja a veces que eso se utilice en una entrevista de trabajo, por ejemplo, o en una entrevista específica que ustedes puedan tener. Estoy trabajando, pero estoy haciendo la clase. Muy bien, Melvin, gracias por comentarlo. Ok, pues si ustedes, digamos, están en una entrevista en la cual tienen miedo que se pueden poner nerviosos y hablar de más o equivocarse, pues se puede recomendar. Ahora bien, en las entrevistas de trabajo, eso solo si ustedes se sienten así, ¿verdad? Nerviosos. Pero si están preparados, mientras más información proveemos a nuestro futuro empleador, mucho mejor, ¿sí? Entonces, siempre considerar, ¿verdad? Que las respuestas completas o las long answers pueden ser mejor vistas. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿Are you from the United States? Si yo solo contesto, no, I'm not, estoy contestando de manera corta, solo diciendo la muy respuesta que se me solicitó. Si digo, yes, I am, lo mismo. Pero como se solicita que sea una larga, por eso tenemos que utilizar parte de la información que está en la pregunta. Y es lo que les comentaba la noche anterior o en la clase anterior, ¿verdad? Que en muchas ocasiones debemos prestar atención. We have to listen to the question and use the details from the question in our answer. Sin utilizar los detalles de la pregunta en nuestra respuesta. Por ejemplo, tenemos el número 3. Aquí les estoy regalando casi todo el ejercicio, pero es para que podamos comprender, ¿verdad?, cómo funciona. Me imagino que muchos incluso ya lo pasaron. Pero, is your English class in the morning? In our case, in our specific case, para nosotros específicamente, sería no. Entonces, si yo coloco no, no, it is not. Solamente así, creo que es una de las opciones posibles. Sí, ajá, no, it is not es una de las opciones posibles. Pero si queremos completar de mejor manera el ejercicio, podemos decir, no, my class, no, it is not in the morning, era la cosa. No, it is not in the morning. Y colocamos el punto al final. And there we go, ¿sí? No, it is not in the morning, ¿sí? No es en la mañana, porque es una respuesta larga. Ahora, para vamos a ver, ¿quién me puede ayudar? Veamos alguna carita que se vea que está en otro lado un poquito. Creo que Sonia puede ser nuestra voluntaria. Creo que ya pasó de aquí, Sonia, pero veamos. En el ejercicio 1.12, ¿sí? En esta pregunta de las respuestas largas, tenemos la pregunta, ¿Are you and your best friend the same age? ¿Cuál sería una respuesta correcta para esto? Yes, we are the same age. Okay. Yes, we are the same age. Yes, we are the same age, and there you go. Sí, porque es una respuesta larga, entonces tenemos que colocar esa información. Creo que esta era una de las que no les valida si ustedes colocan así solo yes we are. O también sí se vale, mírenme. Bueno, o creo que esta era entonces, porque aquí era donde había problemas temprano. Creo que así era como no se validaba. Ajá, no we are not. O sea, si ustedes solo lo colocan de esa forma, no se las valida. En cambio, así le colocamos the same age. Ahí sí ya será diferente y ahora sí ya cuenta como una respuesta para esta pregunta. Entonces, bueno, ese ejercicio ya está completado, ¿sí? Para aquellos que no han avanzado nada, pues ya tienen uno al menos que pueden ir a trabajar. Ahora, voy a aprovechar y dejar de compartir por un momento. Voy a aprovechar y mencionar los nombres de las personas que hasta ahora están teniendo problemas con el avance. Y me disculpo, ¿verdad?, por hacerlo así de manera pública, pero de cierta forma, o sea, tenemos que ponernos al corriente de la actividad. O sea, nos preocupa a nosotros que ustedes vayan avanzando como se debe. Tenemos el caso de Alexis Antonio Herrera. Sí, creo que no está presente con nosotros. También el caso de Denis Alberto Lue Cortés. Sí. Josué justo está levantando la mano. Y no sé, José, ¿tendrías algo que agregar? Sí, teacher, fíjese que hoy me hablaron, pero fíjese que mi problema es que este fin de semana me mudé de casa. Uh-huh. Entonces no me han movido el internet, ¿verdad? Y no lo he podido hacer hasta la PC. Okay. Y hoy les di esa explicación, ¿verdad? No sé hasta cuándo tengo para poder avanzar. Fíjate que según la indicación que me dieron hoy, básicamente pues solicitan que el día de mañana tendrían que llegar al menos a la sección 2. Sí, sería hasta mañana que tienen para poder llegar a la sección 2. Si no, pues recuerden que eso ya se va a ir reportando, ¿verdad? A Insaforp, y podemos llegar incluso a perder la oportunidad de continuar con el proceso, al menos momentáneamente. Ok, también tenemos el caso de Carla Vanessa González. Sí, tampoco recuerdo haberla tenido por acá. Y por último, Rubí Abigail Guadrón. Sí, espero que nos pongamos en sintonía. Sí, sí, recuerden que siempre les digo, si tienen alguna duda, algo que no lo comprendan del todo, lo podemos solucionar en el chat individual. Casi a todos los que me han escrito hasta ahora, creo que les he solventado las dudas. Y si no, pues igual lo podemos hacer aquí. O sea, como grupo, ¿verdad? Porque también estamos para eso, para podernos apoyar. Well, thank you guys very much for joining again. And sorry if that was a little bit toxic. No quiero, o sea, que se vuelva así, ¿verdad? No necesariamente, sino que es pues parte de la preocupación que llegamos a tener y el deseo de poderles apoyar en el proceso. Pero no es que quiera que la clase sea tóxica de estarles regañando, nada que ver. Okay, before we start, I would like to know how is, for example, let's see, Maria Inés, how are you tonight? Hi. I'm fine. Fine? Yes. Espero que sea broma. Sorry, que no me mencioné nada más. So, let's do it again. Maria Inés, how are you tonight? Relax. Okay, that's nice to know. You know, you're relaxed. That's awesome. Okay, so fine, dijo al principio. Creo que bromeando estaba. Okay, then let's see. Benja, how are you tonight, Benja? Not bad. Just little tired. Okay, you're not bad. That's okay. You know, sometimes we're not good. We're not bad. We're just there. Por eso, ¿saben? De hecho, yo utilizo una frase que, bueno, eso no lo completé con ustedes cuando les dije que el fine a mí no me gusta y no les dije cuál es la forma en la que yo contesto. Cuando me preguntan, how are you? Y casi siempre digo, hanging in there. Que eso es básicamente solo como, aguantando. O sea, a veces estoy bien, pero pues recordemos que no siempre es bueno compartir, ¿verdad? Con el mundo cuando estamos bien. Así que, just hanging in there. For example, just so you know, if you ask me tonight, how am I? Well, I'm enjoying my 25th birthday. So yeah. Okay, so to continue up, we are going to work on something that is going to be kind of fun. Va a ser algo divertido, más que todo para mí. Pero anoche les dije, ¿verdad? Que había algo que me estaba llamando la atención y es el también poder desarrollar Thanks, Benja. Desarrollar el hecho de pues despegar la lengua, sí, y por eso les traje un tongue twister esta noche. Tenemos acá uno de mis favoritos y es bastante sencillo. Sí, lo voy a decir lento, ¿ok? Súper lento. How much would check check if I would check would. ¿Ok? Sencillo. O sea, así lo dicen todos los americanos. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? Muy sencillo. Ahora, más lento. How much would a woodchuck chuck? Oh, wait. Chuck chuck. If a woodchuck woodchuck would. ¿Sí? Esto era pegado ahora que me acuerdo. Ahí está. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? Muy bien. ¿Quién se atreve a ir primero? ¿Quién quiere leerlo primero? Repeat, please. Okay, repeat, please. Muy bien. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? O más lento. Sí, más lento. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? How much wood will a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Ajá, muy bien. Esa pausa al final, no sé, quisiera que te estabas asegurando, así como la vez en la que le dijiste, lo voy a pensar. Ah, ok. Lo voy a pensar. Y, no, no lo pensó. Le dijo que no al final. Muy bien. Gracias, Alicia. Sí, gracias. Thank you for being brave. Thank you for being the first participant tonight on the tongue twister. Continúa repitiéndolo porque... al que lo diga bien, tal vez no le damos un premio en físico, pero pues lo podemos llegar a aplaudir. Así que eso es algo suficiente, ¿ok? Con eso se conforman. Ok, Luis, your turn. Perfecto, muy bien, Luis. There you go. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Y creo que ya lo había visto. Creo que, es que se lo mandé temprano, ya me acordé. Se lo mandé y le dije que lo fuese practicando porque quería que saliera bien él. A ver, let's see. Otro Luis, ya escuchamos a Luis, ahora vamos a escuchar a Luis Carlos. A ver si Luis Carlos lo puede hacer igual de rápido. No es competencia tampoco, pero vamos a intentarlo. Como no es competencia, le voy a dar normal. Ok. How much wood would a wood... Se trabó, no, siga participando. Le vamos a llamar, joven. Okay. Nosotros lo contactamos. Ok, José Carlos, would you want to give it a try? Ok. Sorry. Le vamos a llamar. Gracias, yeah, por traer nuestra información. Sí. Ok, let's see who's going to be next. Ingrid Fabián. Ingrid, give it a try. Es el Inter, no es ella, es el Inter, ok. Es el Inter, es lento, no es que ella se trabó, es el Inter que está trabando. Es que este Zoom no funciona. Ajá, sorry. No, no se puede. Es que es Zoom el que se traba, no es tu culpa, sorry. Sí, vamos a conseguir una nueva página mejor de transmisión para tal vez eso no se traba tanto. Ok, lo voy a hacer una vez más, sí, se los voy a decir una vez más un poco lento. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Muy bien, sencillo. A ver, Emma, a ver si Emma lo puede hacer así de sencillo. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Ok, está bien, sí, está bien, solo que esta parte, esto donde está la U, sí, evitemos decirlo con el sonido de U, sino que es más como si fuese una O. Chuck, sí. How much wood would a woodchuck, woodchuck chuck, if a woodchuck woodchuck wood? Y saben que el significado en español en realidad es bien raro, porque significa básicamente cuánta madera comería un castor si un castor fuese a comer madera. O sea, en español no suena muy a trabalenguas, pero en inglés un poco sí. Ok, let's see if Jennifer Tatiana, can you give it a try, Jennifer? ¿Me escuchas? Yep. Vaya, how much wood will a woodchuck chuck if I would chuck what? Wood, ok, sí, muy bien, muy bien. Ok, tenemos Inter de 2 megas, por eso es que estaba tardándose en llegar un poquito la info, pero llegó. Ok, súper bien. Sí, continuemos practicándolo para ver si... Ahorita creo que Luis se está llevando los aplausos. Bueno, ya le aplaudimos, pero se va a llevar otra ronda de aplausos quizás después. Ruth del Carmen, a ver si usted le puede dar un intento, Ruth. Soy mala para los trabalenguas. It's okay. Give it a try. Ok. How much wood? What a wood? No. Iba bien hasta ahí, pero... Le vamos a llamar, ya tenemos un número. Okay, Alan González, would you want to give it a try? Okay. How much wood will a woodchuck chuck if a woodchuck will chuck what? Muy bien, solamente al final se nos fue un poquito mal la última palabra, pero estuvo súper en la velocidad. Sí, súper bien hecho. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Okay, Vamos a ver hacia atrás otra. Ah, ok, alguien que se estaba riendo desde hace rato y que está practicando y que me he estado fijando que todo el rato está practicando. Lucía Guillén. No quiere, dice. No, pase al frente, venga. No. Ok, Lucía. How much work is a work. Ok, va bien, sí, va bien. Solo que exageró en lo del sonido de la O, pero está bien, ok. Lo dijo bien, no se equivocó tanto, no, o sea, no se trabó, sino que, ajá, siempre sonó a trabalenguas y eso está muy bien. Erika, would you want to give it a try, Erika? I don't can. Okay. Give it a try. How much good would a good chuck chuck if a ghost chuck would chuck wood? Sí, está bien, está bastante cerca, ¿sí? Solamente aquí que dijimos good, how much good, pero eso está, o sea, es normal que no suceda ahorita, ¿ok? Pero wood, está bien. Okay. Would, ajá. Y a ver, Marta. Okay. How much wood chuck chuck is a gold chuck wood chuck wood? Uy, a Marta le cambiaron el trabalenguas. Espérenme, tenía otro por aquí. No, creo que no. Creo que se lo cambiaron. Okay, last one. No sé si alguien quiere hacerlo de manera voluntaria, pero si no, el último sería Alex. Hey, justo ya Marta iba. Okay, go ahead, Alex. Okay, I try to do it. Okay, go ahead. How much good would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? Muy bien. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? Ahora la competencia entonces está entre Alex y Luis. Luis, una vez más, a ver cómo lo hace Luis. Ya se nos olvidó, teacher. Te lo mandé. How much good would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? Ya te me olvidó, dice el... Ay, sí, el humilde. Muy bien, aplausos para todos, sí, súper buen trabajo, muy bien hecho para todos. Ok, súper. No sé si alguien más lo quiere intentar antes de cerrarlo, lo vamos a repetir tal vez más adelante en algún momento para ver, ¿verdad?, lo que hemos avanzado. Si quieren lo pueden guardar por ahí, esto igual siempre va a quedar guardado en la grabación, valga la redundancia. Pero, ajá, los trabalenguas, o the tongue twisters, son una buena forma para poder ir desarrollando la lengua, a pesar de que sean complicados, pero a veces hay palabras que se nos hacen tediosas de pronunciar. Entonces, con un tongue twister podemos llegar a sentir que esas palabras tediosas no son tan tediosas como esto. A veces esto funciona como una forma de psicología inversa, ¿verdad? Porque decimos, no, qué complicado decir, por ejemplo, appointment o congratulations, sí, palabras así como medio comunes, ¿verdad? Entonces, pero se nos hacen complicadas. Al escuchar que alguien dice, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would, me quedo como, uy, creo que appointment no es tan complicado después de todo. Entonces, importante, el poder como practicar a veces. Si ustedes saben alguno, la próxima semana lo traen y me retan a ver si lo puedo decir. ¿Ok? Bueno, un poquito de historia, de hecho, detrás de este tongue twister, que yo lo escuché en una clase, nada más. Este tongue twister y una canción que me sé, son dos cosas, efecto Mandela en mi vida de estudiante, porque los aprendí con un docente que era mi ejemplo a seguir en ese momento, y nadie más de mis compañeros recuerda que hayamos aprendido eso, solamente yo, y el resto del mundo dice que, o sea, mis compañeros dicen que estoy loco porque nadie más se acuerda, pero bueno, eso será ellos. Ok, so, vamos a ver ahora lo que teníamos pendiente, que sería la práctica, ¿verdad?, de la conversación del día de ayer. Ya teníamos a dos compañeros que habían practicado esto, que habían tenido como una pequeña demostración de cómo lo tenemos que hacer. Ahora bien, recordemos que esto, la mejor forma de trabajarlo, ¿verdad?, es en grupos pequeños para que no haya tanto disturbio. Pero antes de llegar a ello, quiero mencionar un poco acerca del otro que vamos a también practicar. Solamente uno de ellos vamos a terminar de practicar esta noche, que será el que teníamos ayer, que se titula Where Do You Work? Sí, ese será el único que vamos a practicar hoy, que vamos a hacer en los breakout rooms, pero quiero hacerles una pequeña introducción al siguiente. Estos, todos ustedes van a encontrar que esas conversaciones están en la plataforma. Yo lo único que hago es traerlas acá, ¿verdad? Y poder darles una pequeña explicación del por qué y aclarar un poco alguna duda que pueda existir detrás de la conversación para que ustedes puedan resolver de mejor manera los ejercicios a raíz de ellas. Ok, I start work at 5. That's the title for this specific dialogue. And we have, again, our boy Daniel, but in this time, or in this occasion, he's talking with Helen. Okay, so it's Daniel and Helen. Okay, this time I'm not going to be adding any comments porque creo que tal vez eso los puede llegar a confundir. No voy a agregar comentarios en medio, solo voy a leerlo. Okay, a veces hago eso para que se note un poco donde va cambiando la línea, pero para que no nos genere esa confusión, solamente lo voy a leer así, plain, así como va. Okay, so... Do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Whoa, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I am a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show, by the way. I'm Daniel. Oh, sorry. I love your show. By the way, I'm Daniel. Sí, ahí perdón que me fui un poco con la pronunciación de eso. Muy bien. ¿Alguien notó alguna cosa mientras yo leía esta conversación? ¿Algo que les haya llamado la atención de alguna forma o no hubo nada, ningún detalle que hayan logrado identificar? Raquel, por ejemplo, no identificó ningún detalle distinto. No, teacher. Not really? Ok, está bien. No. Muy bien, una de las cosas más importantes. Teacher. Yes, tell me. It's a conversation between three people. Not really. No, it's a conversation between two people. Eso sí, se mantiene siempre dentro de dos personas. Okay. Yeah. The thing that was a little bit different is una cosa importante. Yeah, it's a very, very, very important thing when you're speaking any language, no necesariamente solo el inglés, pero ya que el inglés es un idioma que a veces se considera un poco seco, ¿verdad? Por toda la mezcla que tiene de pues, raíces lingüísticas, y no tiene tantas palabras que le adornen en algunas ocasiones, tienen mucho el tema de la entonación, ¿sí? Entonces eso es algo que yo estaba tratando de hacer que se notara a la hora de decir algunas cosas. Por ejemplo, esto del wow, ¿sí? Es algo que, o sea, alguien lo puede leer solo wow, así wow. Y, o sea, eso como que no da la intención que se espera, o sea, no entrega el resultado que se espera. Debemos ser creativos con eso y no tener pena, o sea, ser exagerados. Por eso les decía también en la otra conversación que ahí está bien metido el oh, sí, o sea, que los que tenemos familia, ¿verdad? Como les mencionaba, que vienen de Estados Unidos y escuchamos a cada rato, oh, sí, o oh, vamos a la tienda, o esto, o lo otro. Es porque es muy acostumbrado que se reaccione de esa forma o que se haga como esa pequeña pausa antes de agregar algún comentario. Lo mismo con el caso de wow, lo mismo con el caso de yeah, I do. Sí, yeah, o sea, que se note que a mí me interesa. Y eso va a hacer que las conversaciones sean mucho más amenas. El hecho de que ustedes estén haciendo la entonación correcta. Porque si ustedes solo dicen yeah, I do, o sea, se vuelve una conversación seca. Entonces, eso es parte de lo que voy a estar tratando de ver que hagamos en este otro, que no hice esa práctica, pero que desde ahorita vamos a tratar de trabajar un poco con la entonación. Voy a hacer un repaso de él por los que no estuvieron ayer y por los que ya se nos olvidó cómo pronunciar alguna que otra palabrita. Recuerden que siempre los visito igual en los breakout rooms para ver cómo estamos trabajando. Ok, here I go. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours in countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student. I have a part-time job too. Oh, where do you work? in a fast food restaurant, which restaurant? Heaven, sorry, Hamburger Heaven. Ok, otra cosa que cambié esta noche. Hice una entonación distinta en las oraciones de Jason y ahora la parte de Jason suena menos desinteresada. Anoche les comentaba que desde mi punto de vista, las líneas de Jason son líneas bastante sencillas, bastante faltas de emoción, porque en muchas ocasiones, o sea, como que se siente, se detecta eso. Pero ustedes pueden convertir un texto así de aburrido, así de básico, en un texto muy interesante. O sea, si ustedes agregan la entonación correcta. Por ejemplo, en lugar de solo decir, how interesting. O como les decía ayer, ¿verdad? Cuando alguien les está contando algo que a ustedes no les interesa. Ah, how interesting. O sea, como, en realidad no me importa, ¿verdad? Pero si tú le dices, oh, how interesting. ¿Sí? Demuestra que sí te interesa. Demuestra que sí quieres aprender un poco más acerca del tema. Entonces, let's go, guys. No sé si tienen alguna duda hasta este momento de lo que vamos a hacer o de alguna palabra en la conversación o todas están bien. Todo bien dicho. Ok, solo Raquel y Erika nada más que tienen sueño, pero los demás, everything okay. Nice. Muy bien. I'm tired, teacher, only. Oh, I understand. It's okay. I mean, I understand. You are not guilty. No. I understand your work and all. But anyway, let's go, guys. Let's go have a practice. Let's hope we do the best work possible. Así que los voy a estar checando en un momento. Teacher. Yeah, tell me, Emma. Can you share the conversation? The conversation, yes. La voy a hacer el broadcast justo ahorita. Justo eso yo iba a hacer. Ahí ya la tienen, la van a poder tener todos. Me confirman si les llega, por favor. Amatela. Hay que pedirle al mister ahí que nos haga el favor. What is the conversation, teacher? Rafael no sale. Ahorita voy a ver si le puedo hacer el broadcast otra vez porque aparentemente no se envió. So let's give it another try. Si no, ahorita también se las comparto por el grupo. Okay. Oh, bueno, ya la envió alguien más, pero ya la envié yo también. Así que ahí vean ustedes a quién prefieren. Pero es que sale, pero no se pone en el chat. Sí. Bueno, pero igual ahí se los mandé por WhatsApp. Ya también la van a tener en WhatsApp. Sí. Ok. Okidoki. Ok. So, yeah, I'll be back, guys, in a minute to check on you. Este es el room número 1, así que, ajá, ya voy a regresar a checar cómo vamos. Por ahorita practiquen un poco. Sí, aquí tenemos 4 personas, así que lo pueden hacer entre los 4. Okay. Ahí está. Démosle, pues. Démosle. Ok. Where do you work, Andrea? You can use his name. El nombre lo pueden reemplazar, le puedes, aunque bueno, le sería más complicado, Apolinario. That will be hard, but yeah, you can replace the name. No importa, no. Quiero ver Apolonio, ¿verdad? Apolinario. Yeah. Okay. Where do you work, Apolinario? I work as Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I am here. I take people on on tours to country in South America, like Peru. How? Ay, teacher, how. ¿Cómo se dice? How. How interesting. How interesting. How interesting. ¿Cómo? How interesting. Okay. How interesting. Mm-hmm. Yes, it is a great job. I love it. And what do you do? I am a student. I am a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Hamburger Heaven. Ok, vamos a tratar de hacerlo una vez más, teniendo cuidado ahora con, por ejemplo, la primera parte, el Thomas Cook Travel, ¿sí? Thomas Cook Travel. Thomas Cook Travel. Ajá, luego también aprinario en la parte de I'm a guide, ¿sí? I'm a guide, en la parte donde está la profesión, de que en este caso se titula Andrea, tú vas a decir I'm a guide. Ok, I'm a guide. I'm a guide, ajá. Que o que sea guía, el Jackson y o que sea y Andrea, ¿verdad? Sí, pueden hacer eso, muy bien. Esa es otra parte importante de poder cambiar, ¿verdad? Los roles. Ok. Vale, inicio. Where do you work, Andrea? I am work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do here? What do you do there? There. I am guy. I take the people tour to countries in South America like Peru. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student and I have a part-time job. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Ahora al contrario. Inicia. Okay. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. You can call him Carlos. Hola. Yeah, you can call him Carlos. No tiene por qué siempre usar el nombre de Andrea. Está bien, okay? Pero you can call him Carlos. Where do you work, Carlos? But it's okay. I mean, I'm just here okay. hanging going okay. out on and about. But yeah. Okay. Vamos a ver. Y vamos, comencemos de nuevo. Lo voy a llamar por su nombre. Where do you work? Where do you work, Carlos? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guy. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How is trans? Ah! Soy yo raro. Okay, vamos. De hecho, sí sonó raro. ¿Oh? De hecho, sí sonó raro. Nah, yo creo. I'm a guide, sí, I'm a guide. I'm a guide. I'm a guide. I'm a guide. Mm-hmm. Ok, sí, sigo entonces. I am gay. Who says I'm gay? ¿Cómo? Es un video de un chiste en inglés que ¿cómo se llama? Un presentador de noticias le dice al entrevistado, you are gay. Y le contesta el otro, who says I'm gay? You are gay. Ay, no. Yeah. But you are not gay. No, okay. Pues sería, sigo entonces, I am gay and I take people on a tour on the countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. What do you do? I am a student and I have a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Bien. Después del error, salió bien. Pretty good, pretty good. Sí. Ya después del I'm gay, ya salió bien. Nice job. Okay. Next one up. ¿Quién es el siguiente? Josué y Lucy siguen. Okay. Comienzo yo, Lucy. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Or really? Oh, really? What do you there? I'm a guide. I take people on tour to country in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm studying. And I had a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay. Ahora los otros dos. Okay. Nicely done, nicely done. Where do you work, Andrea? You can call him Josué. You guys can change the names. Yeah. Where do you work? Andrea, teacher, no problem. Okay, okay, go ahead, Josué, Andrea. Okay. Let's I work at Thomas Cook. Okay. Where do you work, Josué? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Why is everyone quiet here? We finished. Oh, you finished. Well, you can do it over. I mean, you can change roles, ¿sí? Pueden cambiar de rol también. Yeah, you guys can do that. Todos los otros grupos están haciendo... miren, hay un grupo que tiene solo 2 personas. Ya lo dijeron como 3 veces, los pobres. So you can do that, guys. Yeah, in order to practice. Recuerden que lo que les invito a hacer aquí es más que todo a practicar y a poder ayudarse si hay alguna palabra que la decimos mal. Por ejemplo, let's see, Jennifer. Si puedes revisar, Jennifer, la segunda línea de... Let me see. Yeah, la segunda línea de Andrea. ¿Cómo inicia esa línea? ¿Cómo lo pronuncias, Jennifer? Sería... I am... guy. ¿Sí? Muy bien, I'm a guide. Ok, se los pregunto así, directamente eso, porque, ajá, por ahí había problemas que estaban diciendo I'm a gay, y, o sea, ajá, ¿verdad? Cuidado con cómo pronunciamos a veces algunas cosas, porque, ajá, estaban diciendo por ahí I'm a gay, y no, hay que ser cuidadosos con eso. Ok, ¿cómo pronuncias las últimas 2 palabras de esa misma línea, Jennifer? Las 2 últimas. Después de la coma. Like Perú. Like Perú, muy bien. Ok, porque es otra cosa que he estado notando que muchos decimos Perú, así Perú, como si fuese en español. Y a veces eso llega a ser confuso para algunos hablantes del inglés, ¿verdad? Porque pues ellos se acostumbran al sonido de sus mismos compañeros de trabajo y cómo lo dicen las personas alrededor, y pues la pronunciación que tienen es distinta, a pesar que para nosotros es súper común porque es el nombre que siempre utilizamos para este país, puede llegar a ser un poco confuso para ellos, pero sí, por favor, en otra ocasión, cuando tengamos el chance, siempre se puede cambiar de rol. Ahorita ya vamos a regresar a la reunión general, pero siempre tengan ese cuidado, ¿ok? De poder continuar practicando. Si ustedes terminan una vez, pueden ahora tomar el rol de la otra persona y hacerlo de nuevo, porque siempre nos podemos encontrar, ¿verdad?, con esas palabras que nos cuesta pronunciar. But, okay, I hope you guys did a great job. Quería escucharlas, pero no lo logré porque llegué tarde. Yep, okay. Thank you very much. Ok, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo la práctica? Very nice. Very nice. Something to highlight, algo que mencionar, alguna palabra, alguna frase que nos haya dificultado el trabajo. No? South America. Interesting. Okay. Interesting. Muy bien, también esa. Yo sabía que se iba a salir. Gracias, Mayra, por ser honesta y mencionar la palabra que casi todos estaban pronunciando mal y que estaban diciendo por ahí, confesándose, saliendo del closet. Yo no sé qué andaban hoy. ¿Sí? Por ahí estaban saliendo del closet unos. Yo no sé qué andaban. Entré uno y entro nomás y están diciendo, I'm a gay. Y yo, ¿qué? Ah, bueno. Gracias por venir y confesarse con todos nosotros. Guide, ¿sí? Guide. Esa palabra es guide. I'm a guide. Soy un guía. Guide. Muchos lo dijeron bien, pero por ahí habían otros que aprovecharon el espacio y pues querían comentarnos su orientación, ¿verdad? Sexual. Pero no hay problema. Sí, aquí se acepta en toda medida y como vengan, en el envoltorio que vengan. Ok. Another one. Esa sí la noté yo. Esa es algo que, de hecho, yo quería trabajarlo, pero tal vez será en otra ocasión, porque ahorita no tengo necesariamente como el material necesario y tengo que asegurarme también que no vaya a infringir las reglas, ¿verdad?, de YouTube, el material que podamos llegar a utilizar. Pero lo que voy a hacer, sí, será enviarles algunos por acá y ustedes me los van a ir diciendo. Tal vez no sea tan creativo como me gustaría que sea, pero vamos a ver cómo vamos a pronunciar estos lugares. Ok. Solamente vamos a ver esos 4 por ahorita. Son los países, porque en el caso del país que estaba en esa conversación, it is Perú, muchos estaban diciendo Perú. Y yo entiendo, o sea, que para nosotros hispanohablantes es normal decir Perú, porque es como estamos acostumbrados a decirlo. Pero sí logré notar eso, ¿verdad? Que mientras decían la conversación, decían Perú. Y pues a veces... Sé que puede sonar extraño. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia ya de vivir en Estados Unidos? No sé si Josué o Melvin. Melvin, sí. Hasta la bandera te trajiste. Ah, no. Ya me la regalaron. Ok. Entonces, los que han tenido experiencia de vivir allá, me imagino que sufrieron. Bueno, en tu caso tal vez no tanto porque tu nombre ya está, ¿verdad? Básicamente en inglés. O sea, solo la pronunciación un poco dicen Melvin. O sea, no, yes. Tal vez no te decían Melvin, así como en español. Que sea nombre propio, teacher. Sí, ese es un detalle. ¿Saben qué es extraño? Porque, uno puede pensar, ¿verdad? Oh, es nombre propio, no se traduce. Y no significa que tú lo vas a traducir y que lo vas a escribir de una manera diferente y que al llegar a Estados Unidos no vas a ser Luis, sino que, qué sé yo, vas a ser Louis o alguna otra cosa, ¿verdad? O no vas a ser José, sino que vas a ser Joshua. Entonces, no es eso, sino que ellos, los... pues americanos, como les llamamos, pronuncian distinto. Así como la entonación es una cosa importante, también la pronunciación. So when you say names in English, you have to be careful with the way you say it. For example, Melvin, ¿sí? Así se dice pues cuando ustedes hablan en inglés. A pesar que estén hablando de Melvin, el de siempre, el de todos los días, ¿sí? Melvin, el de Facebook, ustedes dicen Melvin. En mi caso era complicado, o sea, porque... yo sentía que cuando decían mi nombre estaban diciendo pregúntale a ella. Entonces, ¿cómo creen que lo decían? Pregúntale a ella. A ver, Luis, ¿cómo crees que lo decían? Ask her. Sí, ask her. Ask her. O sea, no decían Oscar. Nunca dijeron Oscar. Una vez cuando, bueno, yo viví, ¿verdad? En la experiencia que tuve fue con familias de allá que nos daban como cierta posada, digamos, en el programa. Entonces, estaba compartiendo por primera vez con ellos. Y la señora me preguntó, how do you say your name in Spanish? Y yo le dije, Oscar. Y ella empezó y, o sea, fue, creo, casi igual que verlos a ustedes hoy tratando de decir how much wood, wood, como ella trataba de decir Oscar. Oscar. Y, o sea, para uno es como que, ¿cómo se te complica tanto decir Oscar? Ella por eso mejor tomó la opción de decir Oscarito. Mejor me decía Oscarito, en lugar de no complicarse y ¿verdad? No decir Oscar. Luego, en ese mismo día, estábamos con una amiga de Finlandia y en Finlandia ellos utilizan la R demasiado fuerte. Entonces ella, en lugar de decirme Oscar, me decía Oscar. Oscar, sí, o sea, con la R bien fuerte. Y eso es algo muy común, que su nombre va a cambiar. Dime, José, Joshua. Yo estuve en Suecia y ellos no podían decir ninguno de mis dos nombres. Josué o Aarón, decían Josué, José. Por último me terminaban diciendo José. Y Aarón no podían, porque como lo mismo, tienen la R muy fuerte, Aarón. Entonces, yo les decía que me dijeran Joshua o Josh. Sí, era más fácil para ellos, porque, o sea, a veces los nombres así medio americanizados se les hacen más sencillos porque, pues sí, ¿verdad? Es algo que tal vez ven a veces en películas o cosas así, pero eso es algo que puede pasar, sí. Por ejemplo, Melissa no va a ser Melissa, va a ser Melissa. Ruth, bueno, no sé, la verdad nunca escuché cómo dijeron Ruth y no me voy a poner a inventar aquí hoy. Marta, pues es Martha, y así, o sea, los nombres ellos los pronuncian a como mejor les sale de la boca, pero en el caso de nosotros, pues sabemos que, ¿verdad? A pesar que sea injusto, somos quienes estamos tratando, pues, de obtener un beneficio al hablar este segundo idioma, así que nos tenemos que adaptar a esa pronunciación. Por lo tanto, quiero saber, por ejemplo, ¿cómo diría Emma la primera palabra de las que les envié hace un poquito en el chat? Brasil. Brasil, ¿sí? Brasil. Con el tiempo suena mejor, pero Brasil. Brasil. No Brasil, sino Brasil. Ok, veamos. Alicia, ¿cómo dirías la segunda, Alicia? Ay, no, la más difícil. No sé. No sé. Ok, hay diferentes formas. Y esa la utilizo de verdad porque igual tenía una amiga de Chile que siempre estaba molesta porque nadie decía bien Chile. Todo el mundo siempre decía chili. Sí, o sea, como si era la comida, el chili, algo así pronuncian ellos Chile. No se dice Chile, sino como Chile. Chile. La vez pasada teníamos una persona en una conversación, una mención de Chile, y teníamos que, o sea, la nacionalidad se dice chilean, ¿sí? Chilean. Y si recuerdan, creo que era en la segunda clase que tuvimos esa conversación y estaba ahí, chilean, ¿sí? Entonces, Chile, chilean, y casi suena a Chile. Y ella por eso se molestaba porque decía que, o sea, al menos con El Salvador ponían esfuerzo y decían El Salvador, o sea, medio trataban. Pero, ok, estas otras dos ya son un poquito más sencillas. Veamos cómo se dice la tercera. Mayra. No sé, yo solo la primera más o menos sabía. Es bastante fácil. Colombia es Colombia, ¿sí? Colombia. Colombia. The next one. Yeah, sure, go ahead. Guatemala, there you go, perfect. Guatemala, sí, Guatemala. Es la T, ellos mucho la utilizan como si fuese una R. Entonces eso pasa muy seguido, Guatemala. En el caso de Honduras, por ejemplo, se dice Honduras, Nicaragua es Nicaragua, Costa Rica es Costa Rica, o sea, y así, ¿verdad? Panamá es Panamá, y los nombres de nuestro entorno, o sea, se cambian y se adaptan a la forma en la cual ellos pueden pronunciar. Y donde a veces se puede convertir en algo más tedioso es también cuando nos enfrentamos a que existen diferentes acentos, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven chistes o cosas así en inglés, me imagino que van a saber qué es abaowa'a. ¿Alguien sabe qué es abaowa'a? Que nunca han visto, ¿no ven TikTok ustedes? ¿Nunca ven TikTok en inglés? Sí, no, maybe, no. Y Luis, no, yo no sé qué es TikTok. Ni en español. Okay. No, okay. I know what is TikTok, but I don't have TikTok. Abaowa'a, ¿sí? Abaowa'a básicamente es la burla que existe en Estados Unidos de cómo los británicos dicen a bottle of water. A bottle of water, ¿sí? Pero como los británicos pronuncian distinto, ellos dicen wa'a en lugar de water y bottle en lugar de bottle. Entonces, a bottle of water, una botella con agua. Sí, ustedes si se encuentran con eso, bueno, cuando encuentre alguno por ahí, a cada rato me salen esos, se los voy a mandar, porque son graciosos, o sea, porque existe esa barrera de la pronunciación. Y, ok, Josué, ya, me imaginé que maybe alguno lo había visto, porque, o sea, es que es algo bastante común el ver esas bromas, y sobre todo son morenos, de hecho, quienes se burlan de eso, quienes, a su vez, también tienen formas distintas de pronunciar, porque también ellos tienen cosas diferentes. Por ejemplo, esto será algo un poquito fuera del topic, pero esto otro que les voy a... Sorry, vamos a ver. Ok, esto de acá. Sorry. Muy bien. Eso que les acabo de enviar, ¿cómo creen ustedes que se pronuncia? Marta, ¿cómo crees que se dice eso? Ni idea. I don't know. You don't know? Okay, Erika, how do you read that, Erika? Josué y Luis creo que ya saben. Ain't, ¿sí? Ain't. Ain't. Muy bien. Digamos, yo les pregunto. Sorry, tengo que cerrar esto que me está saliendo aquí. Okay. There we go. Are you busy? Sí. Y ustedes pueden decirme, yes, I am. O, por ejemplo, también pueden utilizar ya una de las opciones. Uy, sorry, se me fue mal la coma. O, yes, indeed. Sí, esas son opciones en las cuales pueden contestar. Pero, ¿qué significa si me dicen esto otro? Así, I ain't. I ain't. ¿Qué creen que significa? Esa es una forma quebrada de decir I am not. ¿Sí? O sea, quebrado se le llama al inglés de la calle, al inglés que no es inglés profesional. Entonces, esto básicamente se los presento, ¿verdad? Para que sepan de algunas de las cosas a las que se pueden enfrentar que tienen que ver un poco con esos temas específicos, con la pronunciación, con la variedad incluso y con la entonación. Porque esto de la ain't es algo muy común hoy en día. Ya no solamente lo utilizan las personas así en ámbitos quebrados, sino que ya lo utilizamos de manera regular. O sea, yo por lo general utilizo bastante la ain't y significa no estoy, ¿sí? O digamos, si alguien te pregunta, ¿estás interesado en algo específico? No, I ain't. Sí, o sea, incluso con eso así, no, I ain't. No, I ain't. O sea, y eso es inglés. O sea, es una forma de decir que no. Entonces, existen diferentes maneras, ¿verdad? A veces de utilizar lo que sería el idioma. Pero nunca es tarde, ¿verdad? Para poder aprender acerca de esas cosas. Siempre es bueno poder ir como aumentando nuestro vocabulario. Pero antes de nada, antes de podernos despedir el día de hoy, sí quiero que hagamos una última cosa. Y es que, a ver... Erika está aquí en la pantalla, así que Erika, give it a last try. Ay Dios, ya se me olvidó. Ok, lo voy a decir una vez. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Ok, how much gold would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Muy bien, si ves, la primera vez te trabaste, en cambio hoy lo logramos terminar. Entonces, yes. A veces eso pasa. Sí, esto solo es una muestra, esto del principio solo es una muestra de cómo en ocasiones el inglés incluso se queda guardado en nuestra mente, por ahí, en algún espacio, y aunque no querramos, de alguna manera sale. Sí, porque al principio nos cuesta, pero luego, después de un ratito, regresamos a las cosas que nos estaban complicando y ya las podemos hacer mejor. Mañana, muy probablemente, si te presento una vez más esto, lo digas incluso mejor. Y así, por eso es que yo les comento que la práctica es lo más importante al momento de aprender un idioma distinto. So I hope you guys have learned something new today. Thank you very much for being part of the class today. And well, let's see what comes tomorrow. Let's see what we can learn tomorrow. We have another conversation and we're gonna have also part of a new topic tomorrow. Thank you very much. Have a great night. Thank you, teacher. Bye-bye. Thank you, teacher. Happy birthday. Bye. Thank you very much. Thank you, teacher. Bye. Bye. Good night. Bye-bye. Happy birthday. Thanks. Bye-bye.